Hola, ¿qué tal, mis tropas? Hoy vengo a tratar con ustedes un tema algo polémico entre creadores de contenido. Algo que se remonta a la antigüedad, mejor conocido como los inicios de YouTube, pues se trata de un programa horrido como pocos. Es conocido incluso como un programa que, aparte de ser de los inicios de YouTube, también le permitió a muchos youtubers comenzar en esta plataforma, pues al ser un programa siniestro que da voz a tus palabras, era de un uso sencillo. Este es, ni más ni menos, que Loquendo. Espera un momento, ¿no crees que te estás pasando un poco con la introducción? Sí, perdón, es que he estado viendo muchos videos de Dross y como que se me pegó eso. Ahora sí, pasemos a poner la intro. Pues, así como dije al inicio del video, el día de hoy quería hablar de un tema que puede llegar a ser algo muy polémico con muchos creadores de contenido, y es sobre el uso del Loquendo en videos de YouTube. Aunque esta vez no estoy solo, sino que estoy acompañado de Prometheus. Un saludo. Muy buenas a todos, soy Prometeo y estoy secuestrado, digo, invitado en el canal de este chico. Aquí abajo en la descripción dejaré el enlace hacia su canal para por si quieren seguirlo. Y ahora sí, pasemos al tema en cuestión. Espera un momento, primero tenemos que meterles bien adentro el contexto. ¿Por qué digo esto, güey? ¿En serio? O sea, me van a funar, güey, por hacer estas cagadas. ¿Esto está en el guión? Sí, tú solamente sigue leyendo lo que dice ahí. Está bien, ok. El Loquendo es un sintetizador de voz cuya función principal es darle voz a las palabras que se escriban en él. Normalmente este tiene uso en los GPS, dispositivos para personas con discapacidad, cajeros automáticos, entre otras cosas. Sin embargo, aquí en YouTube tiene otro uso. Aprovechando la ventaja de la simpleza del sintetizador y la facilidad para crear audios, un grupo de usuarios a los que se les conoce por el nombre de Loquenderos lo ocupan para crear videos. Y de hecho, como tal, la popularización del Loquendo fue gracias justamente a la creación de videos en YouTube. Pues básicamente era la perra explotable number one de casi muchos creadores de contenido por el simple y sencillo motivo de que era muy simple de usar, como dijo Prometeo. ¿Y cómo no iba a ser explotado si básicamente se podía usar para muchas cosas? Tomemos en cuenta algunos de los usos de Loquendo en videos, ya que básicamente usaban en creepypastas, reseñas de videojuegos o de series, críticas, datos curiosos, tops, entre una gran cantidad de videos en los que hubiera Walfas. ¿Alguien aún se acuerda de los Walfas? Que básicamente eran los gachas de aquel entonces. Ay, vaya, cómo cambiaron las cosas. Además de que también era utilizado para estas llamadas series loquenderas, las cuales eran aventuras con personajes de anime o de caricaturas o de videojuegos, pero sus voces siendo utilizadas con Loquendo. Dado a que el programa posee una gran variedad de voces, permitía este tipo de cosas, y más para los que no tenemos alguna voz femenina que nos pueda ayudar en muchas cosas. Aunque vamos a ser justos y hay que mencionar que estas series eran la mayoría, por no decir que todas, algo me tirándole a basura. Pero bueno, ese no es el tema de este video. Ya luego tendré tiempo para hacer un video sobre ese tema, tal vez. Guiño, guiño. El punto es que el Loquendo, al ser un software de fácil uso y acceso, permitía a cualquiera subir videos de cualquier cosa, sin la necesidad de grabar la voz, permitiendo así que personas que tienen miedo a mostrar su voz o personas con problemas al hablar puedan hacer videos, sin mencionar que es una buena herramienta de ayuda. ¿A qué nos referimos con herramienta de ayuda?
Bueno, pues por ejemplo, digamos que comienzas en YouTube, pero no te gusta tu voz o no tienes un buen micrófono, como en mi caso, que estoy grabando con el teléfono, o el lugar en donde grabas está de la fregada, porque siempre hay ruido, como en mi caso. Por ejemplo, aquí el vecino de la derecha tiene 5 perros, el de la izquierda tiene 3, y aquí enfrente está una fiesta desde las 10 a.m. hasta las 7:57 que estoy grabando los audios para este video. En fin. Pinches vecinos, hijos de puta. En estos casos tan específicos es factible usar Loquendo para empezar. Ojo, digo para empezar, pues en algún momento de tu carrera en YouTube tienes que dejar de usarlo si quieres mejorar, ya que el algoritmo de YouTube no te recomienda los videos en caso de estar hechos con Loquendo. Por lo tanto, si quieres crecer en YouTube y tener unos números un poquitito más grandes, que salgan de, por ejemplo, los 10.000 hasta llegar a los 100.000. Bueno, es necesario usar tu voz, pero para ello necesitas un micrófono, un buen ambiente para grabar. Y pues en ese lapso de tiempo en lo que compras un micrófono o consigues una cabina acústica o algo, bueno, pues en ese caso puedes usar el Loquendo. Y como tal, no tiene nada de malo, pues muchos youtubers relativamente populares, cabe aclarar, comenzaron justamente usando Loquendo, como es el caso de, por mencionar algunos, de Ciber, de Keikal76, de TDU y de Dustman. Eso era completamente innecesario. Sí. Perdón, lo siento, no me pude contener a las ganas de hacerlo. El punto está en que está bien si tú quieres comenzar con Loquendo o si no tienes las herramientas, también está bien. El problema radicará en si al crecer como canal no lo dejas y te aferras a él, afectando en parte a la calidad de tus videos, porque hay que recordar que es una voz medio robótica. Y por ende no puede expresar muy bien emociones. Y si crees que eso no afecta, pues estás mal. Porque yo en lo personal considero que cuando se hace un video para YouTube, se pone cierto sentimiento. Pues básicamente es tu trabajo el que se va a quedar en la internet para siempre. O bueno, al menos hasta que YouTube te tumbe el video. Pero ese es un tema aparte. Aún así, tu trabajo es el que está ahí. Y no está mal realmente si comenzaste o si quieres comenzar con Loquendo. Solo no debes olvidar, es una herramienta, solo eso. Un breve ejemplo que se me ocurre que es sobre el buen uso del Loquendo sería actualmente algo que sucede con TDU, el cual tiene un problema en la garganta por una operación que se hizo, pero no voy a ahondar en ese tema, sino en lo que hace. Y es que utiliza el Loquendo como apoyo para no tener que hablar tanto en sus videos por lo mismo que ya mencioné. Otro ejemplo soy yo, el cual lo utilizo en personajes molestos. Oye, no seas mamón. En conclusión, si bien el uso del Loquendo en YouTube no ha sido precisamente el mejor, ya que cualquiera podía usarlo y todos sabemos que cantidad no es igual a calidad, no se puede negar que fue importante para los inicios de la plataforma y que es una forma muy buena para empezar. Sin embargo, solamente es una ayuda, no hay que olvidar eso, pues está mal dejarle todo el trabajo a una herramienta, siempre es mejor hacer las cosas por ti mismo. Todo salió excelente. Muchas gracias por el collab, Prometheus. No hay de qué, Sark, siempre puedes contar conmigo. Sin embargo, bueno, poniéndonos un poco más serios, hablando de los 300, ¿me vas a pagar o no? Ah, sí, claro que sí. Guadalbot, llévalo por su pago. Enseguida, por favor, señor Prometheus, síganme. Y bueno, mis tropas, hasta aquí el video del día de hoy. Quiero hacer un pequeño agradecimiento rápido a Prometheus, el cual colaboró conmigo para este video. Dejaré en la descripción el link a su canal de YouTube para que vayan a seguirlo. Además de que también no se olviden de suscribirse a mi canal y dejar su like si es que les gustó el video y suscribirse si es que no están suscritos, me pasó a decir. Además de compartir el video para que más gente lo vea. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando publico una que otra babosada sobre de seguro en lo que me gasto mi dinero, ¿verdad? Ay. Y también no se olviden de unirse al servidor del Waddles Madre, en donde aún estoy haciendo algunos ajustes, tranquilos, pronto estará todo bien.
Y si no se me estaba olvidando nada más, yo fui Sark y con esto me paso a despedir. Hasta la próxima.